Ya, Laura, bienvenido a un nuevo episodio, capítulo, programa de, de la vida. vida. Ahora, si hoy me acompañan la Flaca y Laura Almanza, mi esposa, que estoy enamorado perdidamente y no importa lo que digan en este programa, siempre te voy a querer. Uh. Papi, ya me deciste algo, nosotros siempre te acompañamos. Por en todos los programas. Gracias a tú, afortunado, mi esposa. ¿Qué tal ruges, papi? Tengo que dejar claro <laughs> todo porque hoy viene un programa que tú sabes, me voy a opinar y voy a hablar y puede ser que me lo saquen por la madrugada en la casa y siempre quiero dejar mirándote en a los ojos que te okay. amo. Y que ¿Y todo esto que ves aquí es trabajo ¿Y, yo? y ficticio. Esa la máscara o. ¿De qué vamos a estar hablando hoy aquí? Vamos a estar hablando del gogo. -go? De las strippers. Oh, Sobre los... todo, no solo las gogo, las strippers como profesión. Y todo Te vas a los sentir como y en pecera, como pez en el agua. Me vas a sentir como conocedor. si en no por el piso. Me vas a sentir como un limpiafondo. <laughs> Quiere decir que en este programa hoy se habla del gogo. -go. Go -go. go -go. de la... siente hablar de algo que es una cosa que siempre te ha querido, te has identificado con ser un gogocero. Porque yo me acuerdo cuando estábamos en Cuba, tú me decías, no me ibas a lo mío es andar por la calle 8 en un Mercedes y ir un gogo. -go. Calle 8 tiene, ah, ya has pasado. Mercedes tiene. Y a gogo, -go, no sé cuánto has ido. No. Yo, yo voy a decirte algo. Yo me tiré siempre eso para arriba. Tú o sabes cuando se tira para arriba las cosas. Si tú lo llamaste. Yo, 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 yo le decía, ven. ven Entonces tú querías ser ven. stripper. No, es querías... que es ser gogocero. ¿Qué es go gogos? hay que hacer eh, a ver. explícame coño, explícame coño los míos <laughs> es que no puedo dar a tirarle a los míos a pero, pero le tiro a los míos David, a mí a me siento mal pero oye que me explique mismo. mira me erizo eh, <laughs> no, te competir. estás erizando porque se va a hablar del gogo -go. también eh, no me encandele tampoco <laughs> Porque tú tienes tu bibolón adentro. Eso no, es un primero. Yo siempre he sido un tín, muchacho tín, bueno. La lluvia cayó. Todo. Yo siempre he sido un muchacho bueno. Bueno, podemos hacer otro programa con lo que tú has sido. Y para no recordar ciertas muecas. <laughs> de esta vida. <laughs> ¿Y te que estás hablando con eso? ¿Tienes que hablar? ¡Ja, ja, ja! Después me vas a explicar... Bola curva. Hoy por la noche en la reunión de por la noche me fui la muerte. Se saliste el C. Hablando con sabes, tengo ahí se puede él acabar te el sabe, programa aquí. Se puede acabar el programa aquí. Él te sabe nada, bueno. No sabe nada, si la yo única vez que fuimos cosas. Yo sé la muchas única, cosas. La única cosa. La única vez que fuimos a un gogo, ¿fuiste conmigo? Ah, después me dejaste ir solo después, ¿verdad? Renacito, parecía que Renesito parecía que eran sus quince. <laughs> Renesito <laughs> es mi, cuñado. mi hermano. tu este hermano. Sí. Cuñado. Me dejó, la hora me dejó ir solo para llevar al Bajo cuñado. Bajo supervisión. Pero... Milagrosamente, que más nunca han dado a esa bola. Sí, porque más nunca me ha dejado ir a algo? Más no, no, nunca ese, he dado a esa bola. En esa bola iba mi hermano. No, no importa. Su... No, podemos, no podemos. Bueno, espérate. No, el lío es que ella pero me Pero es, dijo... es que yo no he ido al de los hombres. Yo creo que. Te no es, es que puedes ir. Es justo, claro. Pero cada vez que le digo, mira la cara que pone. No a es que ser... puedes ir, nosotros no son vamos a otro. No, tú no has visto lo que hacen los hombres. En el los imagínate, hombres. papá. Que tú y yo hicimos un video. Que el tipo baila, coge la mano, se la ves aquí, te no. la pasa a para la cara. Oye, no, compesta todo. Entonces no me vas a sentir cómodo porque ahí vienen las comparaciones. Sí. Y tú estás corto. Tú sabes, porque no hay mucho por hay bueno, la, Laura. Mirala, mírala, algún problema, mírala. No tiene ningún problema. Viste que lo tengo que llevar a que se lo alargue de verdad. Sí, hace. Tiene <laughs> 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 que <lo sabe>. te tenés <laughs> que dar. Te no, coja el boca para eso. No, tenés que gato. Es que te sí. sientes. No por mí, por ti. Te sientes encendido, por, por tu pequeño pene. Mírame, ella no sí. puede ir uno de hombre, ¿no? No, yo mira. no dije pequeño. Ay, Dios mío. Bueno, es eh, un disminutivo. Una cosa que tiene. Algo chiquito. Ella no puede ir uno de hombre, ¿por qué te explico? Mira, Laura es linda. Sí. Tiene su cuerpo. Sí. Tú a un go nosotros vamos a un gobo de mujeres y están las mujeres Ay, lindas qué con su cuerpo. ve Yo soy gordo. Y tú se va a ver toda esa gente con los cuadritos Ay, y qué, me comparan. Sí, pero tú eres lépigo. No. no. Tú eres exótico. Tú dejarías ir a Julia a, a, un, a un club de, yo la dejo. de hombres. Yo la dejo. Ya lo sabes que yo la dejo. Bueno, ya ha ido. Que hay videos por ahí. Eh, papá, te voy a meter un galletazo y te voy a desfigurar la cara. Y pero no estaban juntos ustedes. Pero bueno, yo la dejo ir y yo me voy para otro, normal. ¿Qué? ¿Prefieres ir a una discoteca o ¿No, Yo un go. Yo qué? elijo siempre un go ¿Por qué? No sé por qué. Es que. La vibra, la vibra, que el ambiente que se respira. Es que el hombre lo ve como que hay, es un todo incluido, es un hotel todo incluido. ¿Por qué? Ah, oh, bueno, o sea, hay bebida. Bebida, mujeres música y música. Y mujeres. Lo, lo que, tienes todo. No, es lo que tú buscas en la. Lo, buscas? lo que uno busca en la. A ver, espérate. ¿Qué tú buscas? Porque yo no busco nada. ¿Tú, tú buscaste algo el día que fuiste? No, yo busco, te digo divertirme. El ah. no se divierte. No, no y pa, pa, te puedes divertir en una discoteca igual. Estoy También. mirando atentamente todo lo que vayas a responder. Se lo he utilizado en tu compra sí, a igual. las 3, a las 4 de la mañana, dependiendo de la hora que se llegue a la casa hoy. Que uno va al a divertirse? Sí, pero no entiendo nada ahora mismo. Nada, tienes que entender nada. Uno ah. va a divertirse. A ah, divertirse. Yo fui un gobón una vez. Bueno, es porque yo no me puedo ir a divertir. Es verdad, porque ya no puede. ¿Quieres ir uno de hombre? Claro. Dilo aquí públicamente lo, para ponerlo en mi historia y todo me dejó. Ok, hacemos una cosa. Baja al de hombre creo mi, que y mi, me has a a otro no, de no no porque ya sería ah, tres coño, contra hora, uno el día, abuso. Porque el día no, que tú y yo fuimos el día que tú y yo fuimos que nos llevó este por mi cumpleaños estabas tú y no me no pude desenvolver bien papi a ver an antes de ante todo esto ¿quiénes fueron los que hicieron esto tan bonito? Me paraste el tema de oh, GoGo, menos mal, me salvaste mi relación, porque ella iba sin me iba a Porque Yo soy abajo. tu agente de la guarda. Gracias, mijo, gracias a la gente de One Nation por hacernos este logo en aclírico. <laughs> no se habla más de GoGo, mío. -go, Nada que ver contigo. Si eres dueño de negocio, quieres hacer tu podcast, tu, o lo que quieras, tus cuadros, tu logo en aclírico, tienes que ver a One Nation. Aquí está pasando el banner para que le escribas, le escribas y tengas ese. Está banner. nervioso. Sí, Te equivoca. Y lindo que quedaron. Ligaron, mira. mira qué linda quedaste tú. Aunque cariño. mi cara no me eso, pero bueno, lindo que quedaron. Bueno más que cambiamos el tema de, del gobo. -go. Sería... Yo no lo he cambiado, estoy mirando atentamente. Sí, mira, David, tú eres el que te estás cayendo, aquí nadie está cambiando nada. <laughs> a ser, a mí me, gusta, me gustaría ir más a menudo. Para que tú ¿Te gustaría? Pues, sí, pues... No la pasamos también, bien, igual. ya que fuimos. A mí me gustaría ir más a menudo. Pero también. a ser, te voy a decir algo, nosotros no, no la pasamos bien por el tema que estábamos un gobo, -go, ni porque hubieran mujeres, ni porque... Papi, es que estábamos nosotros.. Sí. ¿Sabes? Sin mujeres. Sin el eso de que tú miras, que tú eso, tú sabes, estábamos en nuestra descarga. Sí, pero a mí sí me impresionó, ¿viste? ¿sí? A mí sí me impresionó porque tú sabes, primera vez que he entrado, ver a las mujeres bailando, uno no está acostumbrado. No, a eso. pero yo, yo me impresioné, yo también fui a uno sí. y vi mujeres y, y, igual. La vez que la decía. No. Ay, pobrecita, me <laughs> no, 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 no. No, porque creo que es una falta de respeto ir un gogo -go y no tirarle dinero a, a, a la que esté bailando. Claro, Yo lo pienso así. Es que es un trabajo. Es que es un trabajo como otro cualquiera. No, pero Laura tiró dinero educadamente. Laura se Yo la acercó. Yo les dije que bailaban bonito. Sí, no fue como un necesito. Vos, no, paquicín <laughs> ¡Wah! le necesito leímos una paquete y hizo ¡Wow! necesito que tú haces. ¿Puadresivo? Tíralo de tu agresivo. Y cuéntalo. Si se te pega uno, mojate el dedo. <laughs> ¿Qué es eso? Hay que tirarlo. Yo creo que nunca, nunca ha habido que, que eh, llegue alguien ahí y le diga a la bailarina Así, con esta cara así, ay, qué bonito baila y le ponga el titerito. Bueno, Laura lo hizo. ¿eh? Bueno, porque ¿cómo? tal vez, porque tal vez, como son mujeres, yo, yo las respeto independientemente de lo que ellas hayan pensado de mí. Yo creo no, que yo lo más las correcto. Respeto igual. Que lo más correcto era que si estaban bailando delante de mí, yo les diera, yo les diera dinero, rull. porque ese es su trabajo y van Pero no, a eso. no todas bailan bien. Tú sabes, están las que, las que bailan de verdad. Claro, en las el tubo. que se suben Y a está la que hace la que. A ver, me ok, pero igual. ¿A cuántos juegos has ido tú aquí en Miami? Yo, papi, yo digo casi todo. A casi y todo. a los que no he ido es porque mujeres de amigos míos bailan, y entonces tengo que respetar es eso. Un, porque es un código entre los si hay una mujer, tu amigo bailando, Claro, es a como va. que yo soy tu amigo y la hora de Yo, creo que, no, yo que no. creo que tú yo te no. sentirías incómodo ¿Sabe? de que él fuera un, a un lugar donde yo estoy trabajando de stripper y me vea. Tú sabes, no, no, eso no existe. Por respeto. Quiero decir que entre los juegos? De poder Ahí. ir, yo puedo ir. Sí. Claro, nadie cosa, le va. Ven... Yo te respeto, ¿entiendes? No, si no, yo estoy segura que la muchacha, si lo ve, se va. Y, y no, no, no muchas no se van. Bueno, pero bueno, como no, no, muchas no, no creo van. que muchos se vayan. ¿Dónde ¿Dónde bueno, ¿dónde eso, eso ya habría que preguntar. Eso habría que hablar con una stripper que, ah, tenga, que, un, que, que, que tenga un club Que sea conocedora le... del tema sí. y nos, nos entre. Y, y para, para nos eso, ayude. y por eso está el flaco, pues, la fruicia con el animal. Y yo tengo una amiga mía que la traje hoy a este programa, que es stripper, bailarina exótica, galáctica. Y la traje para que ella explique su experiencia y las preguntas que ustedes le quieren no, hacer. Listo, para ya ahí estoy con todas mi, con sí. todas mis preguntas. Por aquí. Me sorprendí, nunca pensé que me fuera a traer un stripper Soy loco aquí. Dije ¿no? para prepararme y decir a la hora que se vaya ¿Cómo? ¿Eh? A que te tiro el teléfono ¿A ¿A te tiro teléfono? ¿No? Voy voy día que te tiro el teléfono la no necesidad de esa violencia! Bueno, ¿Cómo va el tema de, de la licencia de ustedes dos? Bueno, yo estoy ahí en trámite con una persona me recomendó Laurita. Aurita. ¿Sí, quién? One stop, Traffic at School. ¿Y te queriendo ¿Eh? hablar de inglés? No, ya tengo un si quieres sacar tu licencia, tienes que ir con ellos. ¿eh? Están aprobados por el estado de la Florida para hacerte tu licencia. El, de, el, el práctico, el, el droga. teórico, el alcohol, drogas. no puedo llevar un amigo mío, alcohol y drogas. No Empezamos no, ya. No puedes llevarlo. ¿Tú fuiste? ¿Cómo, cómo hiciste para hacer esa prueba tú que siempre estás tomando? Papi, no, yo dejé mi tiempo sin tomar. 15 ¿no? días. Como 15 días sin tomar y sí. fui. Isai. Con Juan Stop, Traffic School. ¿Cómo? One oh. Stop Traffic School. Serie, no me cortes, siempre haces lo mismo. Inglés, es que a mí me encanta, I ver. Ahí me encanta elevado. ver como tú dices school. Cool. Ah. Dice? Si quieres sacar tu licencia, ahora mismo de usted que está acabado de llegar, se compró su carrito ya como nuestro amigo Kevin. Usted vaya para One Stop Traffic School. Flaco, pásame la invitada, que tengo muchas preguntas. Acá. ¡Y Asterle. que pase la <laughs> exótica! Ah, ¡Rigo! ¡Rigo! ¡Ay, mi madre! Mi madre ¡Me madre, te calentó! Me, 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 la cara más es conocida. ¿Eh? ¿De dónde? ¿Eh? Laura, hay que ver esto, dónde te conocía la cara? ¿Tú también la conoces o la mala conoció? No, él la mala conoció. No, la mala. aquí la conocía a todo el mundo de te inventó. <laughs> que tú me llevaste a mí embarcado para allá. No, ¿eh? no, que no, me, no, me embarqué de tú que se me fue el cobro. <laughs> que me metí dos horas en el carro a Laura. Coño. Si llegamos, yo decía a Laura en el carro, si sí, vamos, no me pelees en la casa. Así ¿Eh? mismo me decía, y me decía... Y, no, y estaba temblando y me decía, y no te pongas nerviosa. Y no te pongo nerviosa, <laughs> <y> no, <laughs> ¿No te <estamos>, cagado <laughs> nervioso estaba nervioso Era la primera vez y fuimos a, al club, ¿cómo se llama? El Bellas, club? Cabaret. Bellas Cabaret. Velas Cabaret. Bellas. Bellas. Y ahí estaba Lili. Pégate eso en la boca ahí, disculpa. Que el no, micrófono. No, pero, <laughs> ahí, ahí. 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 <laughs> estaba Lili. Me acuerdo que, que Lili fue, que Laura fue la que te dijo. Qué lindo baila. No sé si te acuerdas de eso. Sí, que te sí. hizo un piropo así, decente, así te puso. Sí, qué sí, qué bien acuerdo. bailan así. Siempre fuimos supervisados por Eduardo. Se reían de mí porque yo le, da, yo le decía a las muchachas que bailaban bonito. ¿Eso está mal? No, no está mal. Porque acuérdate que yo era manager. ¿Cuántas veces viste al flaco en el, en, el, en el club? No, yo mejor no hablo. No me marquen. <laughs> yo respondo por ella que ni 148 <laughs> antes, de no antes, de grito, antes de nuestra Antes era. de Cristo, sí. Antes de nuestra era. Cristo. No sé nada. por qué Julieta te echó para adelante cuando empezamos a hablar del tema. No, ¿sí? Julieta está como acomodadita. Oye, ¿qué pasa? Julieta está acomodadita esperando todo. <laughs> <laughs> Lili, ¿cómo te sientes? Bien. Eh, bien estamos hablando gracias. hoy de los clubes y de los y de las strippers galácticas afrodisacas exóticas. Yo mm. creo que hay muchas preguntas que, que yo tengo y que flaco tiene y que, y que Laura, Laura, tiene. ¿Qué tiempo llevas en el, yeah. en el baile? Dos años, dos años y un mes. Ah, de veré. Es nueva, ¿eres nueva. Sí. ¿Qué tiempo llevas, ¿Y qué tiempo llevas aquí? Dos años y el Porto Puerto Puerto. Total cuadrado. Ya <laughs> <laughs> <¿Totaba> tuviste <cuadrado? ríe> claro, Siete <ríe> días. 7 <laughs> días solamente y ya empecé a bailar. Sí, llegaste siete días a bailar. Ok, ¿por qué? Y por, ok, voy para allá. Voy a empezar yo. Eh, ¿Por qué llegas siete días? Imagino que es el choque del país, tú sabes, de las cosas. Sí, sí. ¿Viste? Es lo cual maró una pila de carne. Ajá. Y después de <laughs> ese choque, <laughs> las carnes, las calles, los edificios, yeah. que eso fue lo que me mató a mí todo, ¿cómo ya decir, bueno, voy a ser bailarina? ¿Te gustaba el, ba el baile desde de Cuba? fue Se te despertó el bichito cuando te rizaste aquí. Uh, bueno, eso es un bichito que todas las cubanas, la mayoría, tenemos. Pero sí, siempre me ha gustado el baile. Sí, porque eres de la que coge el tubo y lo parte. Eh, a ver, el... Sí, el, 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 el de hacer. No Trato no de hacer lo ustedes mejor ustedes posible. De una, sí. de una forma decente. No, ¿eh? no, Pero no eres decir... de la que baila, porque en el video que hicimos de recién llegado a un gogo, ella, ella salió en el video, mm. mucha gente te vio, y era la que cogía el tubo aquel. Ran, ran, sí. ran. Y sí de las que sí. Sí. Baila. sí. De las que mejores que he visto de todos los juegos que he visto. Ven vi, acá, que da... eso que es... Con... Hacele, dame decirte algo. Espérate un momento, Hacele. Producción, no grabe esto. Hacele, te voy a meter un galletazo. Cada vez que voy a hablar, tú me interrumpes Él interrumpe a, a todo el mundo. Cállate la boca. Mira. Ahí, sepárate, me... te pongas el micrófono. Eduardo, espérate que asustaste a la muchacha. No, no. puedes gritar así me Te intimidaste. <laughs> Digo, este niño es agresivo. Ok, ok. Eh, yo. Tú querías, me enteras. ¿o, ¿O querías preguntar? Dale, pregunta. No, ahora se me fue la música. No, a mí también me fue un música. Que... No, yo tenía una pregunta. Yo tenía una no pregunta. ¿Por qué, ¿Por qué el día que yo fui, que fue una sola vez que fui y te vi, ¿por qué hacen como los gimnastas <laughs> ¿Una que una cogen vez? el aire? Sí, una sola vez. No, hay dos He ido dos. ¿Cómo que dos? Yo lo he visto dos. Lili, fue el video, Lili. Lili explota. Una explota con Lili. Lili, que somos amigos. Lili, hoy ya, ya. Yeah, yeah. No te puedes hacer amigo de Laura Lili, voy a decir, recaigo. Mira. <risa> <risa> Oye, y y voy a tú eres agua son si recaigo. No sé qué pasa. No yo sabes, no sé por mira, qué la puerta se llenó de momento cuando entró tú la que no invitada. No ah, porque... yo y Juliet ya cogimos a Lili en la puerta y vamos una, una hora y media haciéndonos amigos. Tú sabes una cosa que la cogieron ahí yo la vi en la entrada. Yo le dije a Juli que no que no viniera y del Walmart ahí ando con el maletero vengo cosa de Walmart. <laughs> y que a perder Vino con no la compra. Oye, ok, la pregunta mía, antes de guiarme por una que te tengo aquí, pero esta me, me nació. ¿Por qué cuando yo te vi, ustedes hacen como los gimnastas, cogen el, una harina o algo y la echan para no rebalar? No, reparar? no, no. Es tiza. ¿Es tiza? Sí. Bueno, es como un líquido que viene siendo tiza, que es para que el tubo no revale, porque podrías tener un accidente. ¿Te, ¿Te has caído estar? alguna vez tú? Mi madre, es que las preguntas aquí son como con doble sentimiento. No, sí, nunca. Es. <laughs> ¿Cómo hay alguna pregunta? que tiene el yugoló oculto. Pero es que las preguntas están malas. Lo primero que tienen que, que preguntarle a ella es cómo comienza a trabajar ahí. Pero bueno, házela si Bueno, pero es que no me deja. pero okay. que, tiene te la te palabra. Eres eres no no es que, que la tengo al frente y tengo muchas preguntas si Tienen la mala costumbre que ustedes me interrumpan. Ok, pregúntelo, pregúntelo usted. usted a ver. Ok. Okay. ok, No, ciudadano americana, hay no, un que, año aquí. Ok, bien te quedó. Ok, ¿Sí? my okay. okay. <laughs> Soy Yuma hoy. Ok, a ver. Dime, eh, ¿cómo te sientes con la palabra gogocera? Si estás cómoda, si no estás cómoda, si te gusta, cuéntame. Es la primera que quiero hacer. No, no estoy cómoda. Para mí la palabra gogocera es solamente un término vulgar entre nosotros los cubanos. Y lo sientes que te respetan. Lo, 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 la utilizan para tratar de una manera... Poco respetuosa, ¿verdad? Exacto. Y no, Exacto. no te es sientes algo, cómoda. Es de, como. Despectivo. Exacto. Yo no veo bueno, bueno, la sea, palabra. Bueno, Yo no veo igual, porque normalmente la palabra stripper está bien. ¿Por es que qué es que es ¿Por es porque inventan esa de goo? Porque, porque, porque baila un, un go-go. Y el cubano le busca si es el que hace dulce en una ella, el Dulcero ella, Exacto, ellas bailan en un nightclub. Night eh, pero el nightclub Ahora mismo, tú me decís nightclub y no sé lo que significa. es no, un, un club bueno, de nightclub. Pues nadie. mira, por empiecen por eso, a referirse go -go, mejor que <laughs> <de> vocera. <laughs> club night. Es un término entre cubanos. Sí. Para, eh, claro. para entendernos entre cubanos. Hmm. Ok, hagan algo de los cubanos. Yo he visto en TikTok eh, mujeres que dicen como que no le bailan a, a cubanos. Eh, ¿Qué tú crees de eso? Bueno, yo sé que tú le bailas a cubanos porque ya tengo otro film un día. Ya. Yeah. <laughs> Pero no te bailé, no te no, bailé. No, 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 no. Le haría tu amigo mío, ¿te ¿no? vos? Sí, le pusimos la viagra. A un amigo que no conozco. Eh, hey, le pusimos la viagra. No. Sí. No tengo problema con bailarle a ningún cubano. Yo creo que eso está en diferencias es, sí, de cada sí, eso es persona muy particular. De por sí, mi trabajo está situado en un lugar donde lo visitan lo visitan muchos cubanos. ¿Dónde queda? No, la dirección exacta nunca Pero la he visto. Pero es en Jayalía. No, ¿Se, se, se llama Bella. Velas Be 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 Cabaret. Velas Cabaret. Bellas Cabaret. Sí, Bellas Cabaret. Eh, queda en Jayalía y la verdad, es, lo más no, que los si frecuentan son cubanos. No son, la son cubano. Entonces, Pero es, no tengo problema en ninguno con trabajar con cubanos. ¿Has tenido alguna mala experiencia con algún cliente? Que tú digas, esto es lo peor que me ha pasado y no quisiera que se repitiera. Tan grave, no. Nunca. No. Algunas cositas por ahí. Pero qué me cosa, cuenta. qué, ¿Qué cuenta? cosa, no qué cosa. Ahí, qué cosa, porque quiero saber qué pasa el, bueno, adentro. Bueno, es que una experiencia que estuve bien, fuera de lo normal, fue un día en un baile donde me pidieron que, que hiciera pipí. <laughs> que me hiciera pipí mientras me bailaba. Para, para, sí, pero espérate. Eh, pipí como la ducha que él se pone abajo rodilló y tú te paga y lo mea. Ay, Algo <laughs> o... así. No sé, la verdad no sé cómo sí, es. Tú no eso es, como, mucho es eso es como un fetiche, ¿no? Okay. El día fetiche que tú ¿Y lo dinaras Exacto. Ay, mira, vida es un fetiche que tú me cagao. aceptaste y no, o... ¿no? dijiste, no, no, yo ahí No, no llego no, no llego, no lo hago. Pero sí, pero no te, te, pa te pagan más cuando te piden un servicio exclusivo así como, "Meame", te pagan no, más. No, yo voy a hacerte un baile. Ya. No, porque si tienes Titi, la, la mata ahí de todo un palo. No, no, no hago eso. No, no. lo hago. Pero no, hiciste. ¿Y qué le dijiste, oye, no? Yo no meo a la gente. No, exacto. No, sí, yo no, no tengo yo, yo, yo no ando respeto. Si eso <laughs> me, me, me hago granel. Si eso se te pega al ploco, ploco, no me por a poder de 100 pesos. No, no, no me voy a, sí, a dar de resolver mi talla. Otra acá. ¿Qué te iba a decir? Eh, qué, ¿qué sentiste la primera vez que te tuviste que quitar la ropa en el estate? Sí, porque desde día que fuimos te vimos en cáscara, desde el respeto. <laughs> No hay respeto, eso no hay respeto. Comentario anulado. <laughs> Producción, borren eso. <laughs> bueno, la verdad, sentí mucha pena, mucha vergüenza. Te da pena, ¿eh? Pero no me que te quedas en cuero así ante la gente. Exacto. Y entonces, entonces la pena y tener que bailar. Entonces, bailar con pena. Exacto. No, y que, y que no es para una sola persona, tú sabes, que es para, para varias personas sí. y, y, va, y para bailarinas que estén ahí y compañeros de trabajo tuyos también. Exacto. ¿Tú sabes? Pero Fue se te quita la vergonzoso. Pena, ¿eh? Fue vergonzoso para mí. Eh, mi. mi mis primeros días, mi primera semana semanas. con pena, ¿Cómo se baila con pena? Me poquito, la vergüenza. <laughs> ¿Cuándo duró? ¿Dos <laughs> canciones? Porque claro. el ya. resultado era bueno, así que... <laughs> sí. ¿Cuánto, cuánto, la noche con la que más te has ido del, del club? Bueno, en cifra y en número, 3200. En noche. mi club. Eh, ¿Trabajando de qué hora a qué hora? Eh, desde las 9, de comencé, la hasta las cuatro y media. De las 9 de la mañana, de la, de noche. la noche hasta la noche. las cuatro y media. Kevin, ¿qué esperas para tirarte sí, una tanga? Kevin, de stripper, claro. Si para tirarte una tanga y a empezar a bailar 3000. Esa es la, la mejor noche que, que has tenido. Sí, la verdad sí. Tengo un horario que respeto. Y cuando ya llego un, a un punto donde yo digo, tengo lo que quiero, me voy. ¿Te vas? Y si va, uno todo. se queda enganchado, hay otro bailecito. No, no importa, yo me voy. ¿Te va? Ver, sí. Va ¿Qué no, es que tiene un horario que respeta. Ya. Yeah. Ah, ¿Qué ah, diferencia ahí. hay entre el baile que es en el en el, el tú el, el el, dance. ¿Cómo usted sabe tanto? Espera un momentito. El Stay. Tú eres, tú, tú eres el administrador de un Yo era manager. Tú eras manager? <laughs> manager. Antes de Descríbeme el esqueleto del go. -o? Antes de Cristo. Antes de Cristo. Descríbeme <laughs> el esqueleto del como es, porque yo veo Stay. Hacer, no vamos a poner aquí detalle de Me diferencia entre el baile en el y el baile privado? El baile en el stage, stage. es. Sí. No, es stage. pole dance. ¿Es quién? Pole dance. Es bailar en el tubo. Como uh -huh. se dice. Bailar en el tubo es pole dance. Esas murumacas, esas cositas que se hacen en alrededor del tubo. No es solo sí, perrear. No es solo mover okay. las nalgas. Exacto, ni mover las nalgas. ¿Y en el privado? El privado es algo como un baile más de fricción, ¿Cómo? más. Eh, Dedicado a la persona, ah, pa. No, que nunca ha hecho, no, no. no nunca hecho, no, nunca lo has hecho no. <laughs> le tiro el teléfono ahora o cuando se acabe el programa. ¿Cuándo no. le tiro? Pero, pero no lo he hecho. Él, el día que fuimos. No, más. pero él no lo no ha sé, hecho. No sé, yo lo dejé No, no, no espérate, que no te capaz que estés equivocada. Ese día, ese, no, ese baile, baile pero fue otro muchacho. No, ah, sí sé, Sí, sí, no, no, no fue a ti. Y el flaco fue el ah. que habló conmigo, sí. y no fue ah. a ti. Era ah, un recién hombre, sí llegado. Ahí, ahí, me acuerdo no me acuerdo, no me acuerdo. Hazte esa gracias yo ya, Estudiando Lili que no, Ahorita no me respondiste, creo que nos fuimos porque así, aquí empezamos una cosa, nos interrumpimos y hablamos sí, otra es que sí. el de por si sí ella me quiere hacer preguntar algo, pero no ha podido. No, Ahora no, vas a poder. Pero lo que quiero saber es: tú llegas aquí, estás siete días, ¿por qué te decides irte a, a bailar? Y no irte, no sé, a, a alguna otra cosa. Sí, a, o sea, a cualquier lado. ¿Por qué te decides, bueno, puedo bailar? ¿Tú sabías que tú habías ¿tú estudiado al mercado? ¿Tú venías coincidiendo de Cuba o, o alguna. ¿Tú sabías cómo estaba la libra de Bogot? O alguna amistad en no. común que, hay, tú sabes, que vaya a Cuba porque, porque es. Eso no, pasa no. mucho. No he tenido ninguna experiencia de esa. Simplemente llegué aquí, me vi perdida, no supe qué hacer, sin familia. Y un ¿Y vio amigo, una oportunidad de, de trabajo un amigo me convenció que era una buena oportunidad comenzar incluso en ese mismo club donde yo trabajo. ¿Y te ha ido bien porque si sí, llevas dos años? Y desde años que ahí. fui, sí, llevo dos años y un mes ahí. ¿Cambiarías sí. de club? Sí van En algún hecho? momento, no, porque verdaderamente nosotras no estamos obligadas a trabajar en ningún lado. Yo estoy feliz de trabajar donde trabajo, pero sí quisiera cambiar en algún momento y crecer, igual. El porque club es como cómo se crece cómo se crece en el mundo del gobo? porque hay como hay clubes de mejor pan, pan, eh, rado, mejor rado, prestigio o, o más grandes, grandes o ¿Algo así? O tiene más nombres Exacto. Bueno, ya Exacto. voy a hacer mi pregunta Paso ahora mi pregunta. que ellos. Yo tengo que aprovechar que ellos tengan una pausa para yo poder decir. Sí. ¿Por qué piensas o, o por qué crees que hay tantas personas que ven eh, el, lo de ser stripper como un trabajo malo, mal visto? ¿Crees que yo porque se bien. hacen una mala idea no lo respetan? De hecho, como yo un creo trabajo. que eso debería estar en las carreras que te entregan es, en la universidad. Estoy preguntando, disculpen. Okay. Sí, papá, deja, hablar a, deja hablar a las personas. Gracias, disculpa. Ya, dame tu respuesta. Creo que esa, esa preguntita es algo complicada porque todo está en... la persona. En, exacto, en, la, en el tipo de persona y la mente, la mente de, de, de que cada tenga. persona. Exacto. Creo que muchos lo ven malo ya que trabajamos semidesnudas algunas e incluso desnudas en algunos momentos. O con poca ropa, como lo quieran llamar, y lo ven algo como <laughs> vulgar, por así sí, decirlo. Es que fue, que eso es normal. Si no, tú venimos en cuero. Para al mundo. mí es un trabajo. Ok, sí. Como sí, y tú otro, <ríe> Yo <ríe> nací en, <ríe> en <ríe> cuero, <ríe> él como, él modelo, como una modelo de bikini. <laughs> como una bailarina profesional que usa su poca ropa. Para mí. Pero es crees un que trabajo. lo ven mal, más por desconocimiento, tal vez. O por mente cuadrada, que hay bastante. Mentes cuadradas. Yo. Y mucho eh, el ámbito del, del chulo. Sí, tal, tal vez. Y por qué, no? mira a el Eduardo? Porque tú los estás defendiendo ahí? <laughs> el... No, yo los sí. defiendo Pero lo <laughs> defiendo. Bueno, no. ahí me Oye, voy a aprovechar defiendo. de esa respuesta que dio. ¿Qué crees de la, de las de las mujeres que creen que es necesario estar con un hombre al que ellas mantengan? No, 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 esa, sea, no bueno. esa pregunta está, ella... está mal. No, no, esa pregunta está mal. No, 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 la... no. Bueno, está mal esa pregunta. Ven, elabóramela tú. De las mujeres que es necesario estar con un hombre que la mantenga. No, no, no. A ver, cuéntame. No, no. Elabóramela. No, aguanta, perdón, no me lo presiones. Es que no, no, cámbiame la bola, dale, dale. Gira para mí en la vida, sí. Porque Laura quiere decir, como que crees de la mujer que dicen que, bueno, yo tengo que tener un hombre para un chulo. No, ¿no? Yo, no, es, yo, es que yo he visto es... direct, directamente en TikTok de muchachas, strippers también, que dicen que, que ellas tienen chulo porque todas las strippers tienen chulo. No, para los son... que nos están viendo y no ah, entienden en esto, un chulo. Es en el, ah, el argor cubano o, o popular. El chulo es aquel que no trabaja, no produce y es mantenido por su esposa. Pero hay Entonces, algunos chulos que sí, lo ella, que de Uber. Ok, algunos. Ella me va a responder. <laughs> Ahora <laughs> estás atacando a la comunidad del flaco. No importa. Que que es que de Uber. Bueno, pero yo lo Uber. que quiero que ella me responda es que cree de eso. Bueno, en mi experiencia mmm, no tengo chulo, pero. Yo respeto a la mujer que tenga su chulo, que quiera tener a su hombre controlado, que prefiera darle su plata. Pero es mejor buscarla para ti. Exacto. No, la los mía es mía. es Ella está dejando claro que la de, de ella es mía. Que, que, que la mía busca es mía. Para los dos. Bueno, pero. No es payaso, para los dos. Eso no, tiene, no hace no, nada. No, eso es un convenio entre eso. ella y él. El... Eh, pero, pero es lo mismo. Mm, si tú trabajas okay. en X cosas. Y tu mujer no hace nada en la casa Y tú y mantienes a tu mujer Es chula No hace okay. nada Entonces me, no me dando la razón No, yo, perdón No, no La mujer nunca deja de hacer nada Estás equivocada eh, Cocinar, limpiar Hacemos Ay, muchas y cosas Que si tienes que pagarlo, no, no, no. Que tú, tú estás oh, ¿Quién has, me mantiene que yo lo hago? A, oh, hacemos <laughs> muchas cosas Que ustedes son incapaces de hacer Ustedes claro. hacen una cosa En un momento Nosotros podemos hacer Tres, cuatro, cinco Al mismo momento Me encanta que hagan dos mujeres No me gusta Son dos contra una Dos contra dos Y a mi cuenta. No, tengo una no pregunta también. Igual, Usted haga la primo. cola. Ah, último para la, la pregunta ya. al stripper. Ya, yo soy planjaba. yo no, eso impedido. Okay. Eh, ven acá. ¿Se puede estar enamorada de, oh, sí, de tu pareja o de tu chulo? O, yeah. ¿Tú sabes? De lo que tengas. Bailando en un, en un gobó, -go, en un club nocturno. Sí. sí en mi puede. caso. Sí. ¿Tienes pareja? Sí. Sí, tienes pareja, tienes pareja. Sí. ¿Tienes pareja? Y estoy enamorada <laughs> rico te salvaste trabajo y, y soy y, bailarina y confesó detrás de cámara que ella no es capaz de mirar a otro hombre de, con una manera fuera ahí viene, de, de, ahí de viene, lo laboral eso es para que tú veas ahí viene la pregunta soy bien profesional por ha, esa parte te ha gustado que te, eh, tienes que bailar a alguien y le ha gustado el muchacho bailarle a alguien y me ha gustado la persona Sí, por ejemplo tú estás bailando sí. y se para una de ti y te dice no está bonito ¿eh? que se, sí. una... bueno en mi trabajo hay todo tipo de hombres <laughs> Está el lindo y sí, está el horrible. Está el feo, está el limpio. Está el joven, está el viejo, está todo tipo de hombre sí verdaderamente, incluso mujeres. Verdad. Pero no, no me ha gustado. No he llegado más allá. No te ha gustado. Al inicio, cuando yo comencé, yo estaba sola, no tenía ninguna relación, conocí a una persona. Llevé la relación afuera y eso y no, no resultó funcionó. para nada. Porque te llegaba y te peleaba. Es que eso. Yo pienso que lo sé. Eh, no lo resultó. No porque... <laughs> Para no. nada resulta conocer a una persona dentro de un go, go o dentro de un club y formar una relación, llevarla afuera. No funciona. En mi Así que tu pareja no la conociste. Funciona. A tu pareja no la conociste en un, en un club, no, entonces. No. Y cuando le dije a tu pareja, mira, yo bailo, yo soy stripper, ¿Qué te dijo, oh, venga! Okay. Le fue algo complicado, pero siempre lo dije de un inicio. Y nunca, nunca se te ha tirado con contacto. Y le yo trabajo como no, otra persona. Nunca. El día que haga eso. No puede, no, ya sabes, no ya. puede hacerle oh, la ninguna... Pasa la línea. No, sí. no, no tiene que pasarla. Ah, no. Yo no voy a su trabajo. No, tú no vas al trabajo. No, ¿Es, re... ¿Es stripper también? No. Ah, stripper <laughs> en lo privado, sí. ¡Ah! ¡Ah! <laughs> ¡Tienes 100 malos, <laughs> <tú eres> <risa> de tiempo <laughs> <muy bueno>, de <laughs> ¡Te baila! Oh, ¡Y le tira billetes! <laughs> Ay, qué loco eres. No, se lo doy eh, por transferencia. <risa> <risa> no, a empezar a bailar. ¿Cuánto vale va el baile? ¿Cuánto vale un baile? ¿Cuánto, cuánto cuesta un baile? un baile? Yo quiero un baile eh, un privado. Bueno, en mi club, 25 dólares. El baile, la, el baile es como tu, una, una, canción. una una canción la canción eh, la que yo quiera dos minutos tres minutos no es la que esté en ese momento sí hasta que el sí. DJ quiera quitar la sí. canción y es un DJ cosas. verdaderamente el DJ tiene el trabajo de DJ él no está pendiente a los sí. al, 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 al baile exacto y en el club ustedes tienen una, una persona que se encarga de cuidar que ningún cliente se vaya a propasar sí, tenemos seguridad Security. A ver, siempre hay uno siempre hay uno dos que me imagino que, que se hayan intentado por ¿Sabes? Se vayan más para allá, pero tú enseguida le paras el caballo y, y llamas a un seguridad, me imagino yo, si el, si no el se sigue sí. sí, incidente Sí, porque cuando ¿cuáles son las reglas? tú me Cuando tú me vienes a bailar tú me das como un manual, no toques, no eso oh, o ¿cómo, cómo se se mueve. No, no vengo ¿Cómo, con ¿cómo reglas. Que, yo que, no vengo que, con reglas. ¿Cómo yo... tú sabes que la persona se, ya se pasó el límite? Tú te das cuenta al momento, ¿no? Porque es que, obvio, tú te vas a dar cuenta por sus manos sus manos se sueltan se, ah, sí, sí, se, vuelven se ponen loquitas entonces tú eres la vos? que tienes que llevar el control no aquí no aquí no puedes esto no se puede no toques aquí así tú llevas el control y ya sí. cuando tú veas que la cosa está tensa te aspira y siempre está su pesado por ahí sí, sí, ha pasado? La sí. y y para ellos, eso claro. está para eso está la seguridad los tú tú clubes la, este. la sí. sí. una está vez pesado. yo un, un, un ejemplo una anécdota que te yo, fue estaba bailando en el stage la persona se acercó al stage a tirar eh, dinerito, su propina, y me dio dos nalgadas fuertes. <laughs> muy fuertes, que se escucharon en todos lados. Hasta el DJ. Sí, y lo tuvieron que sacar, lo sacaron. Por claro, Fue algo, primero que nada, cuando nosotros estamos en el, en el stage bailando, nadie tiene el derecho de tocarnos. Eso está súper bien, que ella lo diga. No tienen ningún derecho en tocarla ya sabes manisuelto que no así está viendo así tú des tres dólares de propina sí, porque o cien dólares de propina en... exacto tú estás dispuesto a darle la propina a la persona no tienes por qué tirar el dinero o dar el dinero y tocarle alguna parte íntima a la muchacha a la bailarina no estás en ese derecho y lo sacaron del club ¿Sí? una sí. alguna vez alguna mujer que tú les me imagino ahí van en pareja porque el audio fue en pareja sí y van solas también y van solas también sí. y entonces yo a mí me bailaron bueno yo tuvimos yo compartimos un momento un bailecito corto pero sí. bueno, estaba mi esposa al lado Sí, y a ella también le bailó sí no y ella también se informó lo suyo yo recuerdo que a mí me bailaron muchas ella veces. ella ella mm. ella me bailó en el stage la que estaba era ella en el stage, sí, ah, y después sí. igual fui a la... A la a ella reaccionó bien, ok, ella fue conmigo, el flaco fue el que nuestro representante vocero nos llevó. Oh, sí, el que, el que me controlaba me da otro la, la, dame, decía, niña, dale suave, me el dinero se, me se tira así, porque hay salario. un estilo para tirar el dinero, es así, ¿cómo, sí, es? ¿Cómo es que sí. tú lo tiras? Sí, sí, no es... Mira, <laughs> sí. mira. <No> <laughs> sí. sí. Se me está olvidando, para tipo de nada, se me está olvidando. Ya para que no pierda la costumbre, tira ahí un momentito. El hombre tiene experiencia. Tira aquí, tira aquí. ¿Tienes que tirar así? Sí, a ver, sí. Ah, ¿Y, cómo, sí. ¿Y cómo hace con el dominó? Explícale a la gente. Ay, le meto la del dominó. Explícale a la gente que es lo que es la del dominó. A la del dominó. Eh, pero eso cuando me permiten tocar. Oh, yeah. yo, 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 yo soy muy tocón. Tres yeah. no ¿tú me... suelto. No, 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 a, no, no me... a, mí, a mí no me gusta. Ah, no, no, no eres. Cuando ella se me pone así en la posición de los cuatro puntos, <laughs> Mijail López. Ya. Yeah. Yo le pongo el dinero arriba y le pongo la. ¡Ya, lleva! Yeah, <laughs> ¡Rico! me la cara de Julia producción! Yulia. A Julia! Ella no le ha gustado este comentario. Ese es el efecto dominó del flaco. Eso fue ¿Sabes? Mí. Entonces, lo que te iba a decir, en ese momento, Laura reaccionó bien. Porque ya ah, descargó, tiró su dinerito. Uh -huh. ¿Te ha pasado que alguna pareja? ¿Te ha puesto ceserosa o berreado? ¿Te ha formado un foco? Sí, ¿no? Sí, vez. ¿qué? Porque cuéntame. Soy de pocas experiencias Mala. con Al respecto, así malas. Exacto. Pero bueno, si te ha pasado. Pero sí ha pasado. Una vez eh, eh, me llaman, la mesera me dice: Lili, eh, hay una pareja que quiere compartir contigo. Yo terminé mi baile en el stage y me acerqué. Y mi, la muchacha me dice: Quédate, queremos compartir contigo. Quédate acá, nuestro dinero es tuyo. Me digo, ok, feliz. Te dice la, 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 la muchacha, yo empiezo a compartir, pero resulta ser que el hombre parece que tenía algo de stripper escondido y, se y, y lo sacó en y ese ten. momento y él me sí, sienta, me ver. baila él a mí uh -huh. y la mujer se transformó. ¿Y te, ¿Y te agredió? No, pero ella al momento se, se transformó y le dijo, tú eres un falta de respeto. Y, y yo cuando vengo a ver, yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, se fueron. Pero <laughs> es que me imagino, eh, pero la, la, es que la gente está equivocada. Si tú vas con tu pareja a un go -go, a uh -huh. un club, Tú sabes, tú tienes, tú tienes que estar expensado porque tú estás yendo a un lugar. No, y donde ella la sabía, la, porque incluso no ella sabe. la llamó. Sí, te, es verdad. también va a bailar eso. eso, eso, eso no, no porque es una Porque que... si no te puedes ir para ¿te vas para Brinker, Sí, pero Ajá. en ese momento fue como que se invirtieron los papeles. Ya es yo no ir, era la bailarina, él era, era el bailarín. Claro, y tú, tú estabas es, eso a ella no le gustó. Sí. Es como que él pasó ese límite entre ellos. Como que está sí. bien que ella, como bailarina, nos baile, pero no tú. Tú a ella. A ella. ¿Qué anécdota te acordaste? Eh, papá, mira, para hacer una pregunta. Eh, <laughs> Dime la anécdota, papá, ¿sí? le salió. ¿Eh? Dime la anécdota tuya. Pero que no quiero hacer la anécdota. Miguel, la muchacha está siendo entrevistada. Dejen serie? ya lo que, que si te una pregunta, te calles. Hagan preguntas serias. Sí. Ven acá. En acá serio? Te, te, has, ¿Te has topado algún amigo o conocido en el, en el club? Sí. ¿De es que estudiaron contigo o algo? Dije, Lili, la mitad, ahora termina aquí te veo. Ojo, <laughs> eh, sí me. Un, una expareja de Me hace punes. muchos años, ¡Oh! no sabía que yo bailaba. ¿Y cuánta fue esa experiencia? ¿Cómo fue? Google. Fue con su va? mujer al club. Yo estaba bailando y yo conozco un amigo en común. Yo lo saludo, pero a él no lo saludo, claro, porque ¿por lo veo y anda con su pareja. Deduzco yo que sea su pareja, su mujer, y no la saludo ni a él ni a ella. Pero de pronto veo como un mal ambiente. <laughs> Parece que tuvieron un problema. Sí. Y ella se fue. Para mí fue vergonzoso. Me dio vergüenza, me dio pena. Se sintió incómodo. Sí, verdaderamente. Era no una veo. expareja de muchos años, pero. Nunca había visto esa faceta mía. Sí. Y menos como bailarina stripper. Me imagino que te, cuando entró y se que así, ¿te imaginas? Yo me no, Laura. Para él también eh, fue como... Eh, me imagino que fue como una... O sea, yo me, es, tal, parte, tal, algo de verme ahí. Que yo me separe exacto. de Laura y de momento voy a un lado y voy a la exacto, Laura en un tubo. Y veas ahí. a tu mujer, exacto. Tu ex-mujer yo Ay, Dios. Yo, suelta, yo, ay, Dios. Yo, suelta. Yo, suelta, yo, suelta eh, estos personas estás loco. Yo pesados, te saludo y te digo, Miguel Tírame, ven. Ah, no, es presidio. Sí, no, pero si parte. yo hago eso. Y la canta si conmigo. Este no, iba o sea, oh, 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 oh. con la mujer. No, no, eh, no, y ahí tú no, se no. la canta conmigo. ella yeah, quién es, ah, estudió conmigo. No, estudió conmigo. <laughs> no sé, <laughs> no la conozco. No, eso no lo no. vas a poder hacer conmigo. Igual ningún. me he encontrado con muchas personas que me dicen, Yo te conozco, pero tú no me conoces. Claro, porque te vieron. Y yo digo. Te vieron. Te vieron. A redes sociales, OnlyFans. Oye, sí, que Lili tiene un canal de OnlyFans. ¿Por qué te abres en OnlyFans teniendo ya este, esta vida de stripper? O acudes a OnlyFans. Only ¿Se busca más que en el stripper? Sí. Dime para que sí. encuerara a qué viniera ahora de <laughs> todo el mundo aquí. Mira, no hay mucha diferencia prácticamente. Hay tú. Bueno. Entre lo que es OnlyFans y stripper. Verdaderamente solo está en el tabú de la persona. Yo no tengo ningún tabú. No, claro. Para mí, el desnudo es. Pues si estás es aquí Martin, hoy, es porque. Si estás no aquí hoy, tabú, eres stripper y es OnlyFans, el Exacto. tabú no ¿sí existe ahí. No tengo ningún complejo. Soy una mujer bastante liberal. Así que no, no veo ya? el por qué no pueda tener un y tener algo lucrativo. Bueno, algo más. Para mí es dinero. ¿Cuánto? No es cuánto. se un es ah, ¿cómo, es <laughs> ¿Cómo está la foto? ¿Cómo está la foto? No, Como ya no video. te voy a decir cómo trabajar el OnlyFans, ¿verdad? Ya tú suscríbete. Sí. No. Ya si quieres saber a Puzzle. estás si quieres saber, no, 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 suscríbete. No, no, no me pongas eso aquí con Lili eh, me dio, No me voy a suscribir. <laughs> y, y, y Lili es amiga ya. No, verdaderamente bueno, pero, soy eh, nuevo en el OnlyFans. Acá Camila, David. El ¿Y qué tú quieres de decir? Para que se no, no David, ¿Qué tú quieres decir? Déjame hablar. No, hablar. ¿Qué tú quieres decir? Que si Lili no fuera amiga, tú, tú te, te suscribías? suscribieras. ¡Ay, buena oh. pregunta, Eduardo! ¡Gracias! Nunca en la vida, Me encanta. empezando gracias. ¿Salió de tu boca? Sí, yo también lo creo. No, ves. No, no hace baile en el club, pero sí se suscribe los fans. <laughs> ¿Viste? Las tarjetas, tú sabes que uno de los motivos que las tarjetas sí. están ancladas, lo que yo pase, ella lo va a ver y Me busca donde yo me encuentre. Le sacó una tarjeta a Kevin, pero habla más conmigo, no ha ido a mi casa no, a tomar de café. De mentira, serie, que ¿Eh? se lo cree, entonces. ¿Eh? Verdad, vamos a ir con Lili no ¿Eh? no a no metas esa. ¿Estás tú me estás no metiendo? que yo que te la boca la boca Lily OnlyFans, eh, si tienes que escoger entre quedarte con OnlyFans o stripper, me quedaría con OnlyFans. Sí, porque bueno, más cómodo, tienes que ir al, al club. Eh, aparte que yo manejo mis propios tiempos, por muy bien que los maneje, para mi trabajo como bailarina es mucho mejor en OnlyFans. Yo puedo trabajar desde donde esté. También, verdad. Desde mi casa, desde mis vacaciones, desde mis viajes. Y no es trabajo directamente con las personas. Sí, no, es, no tiene público. Es Exacto. ya un público detrás de un teléfono, ben. detrás de una computadora. Aparte, son personas Exacto. que son fans a ti. No están ahí para maltratarte, para criticarte, para nada, al contrario. Y no te pueden comentar. Mi experiencia el logo... es ah, muy buena man. en ben el Only. Hasta ahora todo ha sido bueno, positivo. No, yo creo que si le ponen un comentario así de ofensivo, ella no puede bloquear que es como votar los pero no club. conviene porque es votar un suscriptor no. que te está dando tú los dejas allí no Venga, claro. hace, pro, hace promoción se en bien? OnlyFans el día de los padres no fotos. cinco <laughs> fotos <laughs> foto Sí se callando. hacen promociones verdad sí, pues la, la como, que tengas más reciente como todo en redes sociales y todo sí se hacen promociones y has colaborado para con, con otras artistas de OnlyFans sí he hecho colaboraciones con mujeres o hombres? hombres soy nueva pero sí he hecho colaboraciones con Estamos mujeres. Están viendo hasta Hay ahora co con mujeres. Sí. Entonces, tienes más que No bastante es que no variedad? me hayan localizado. Eh, 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 ya me han escrito hombres. Hombres para hacer colaboraciones con ellos, pero no lo he hecho. ¿Y qué piensa tu marido de eso? De hacer una colaboración con un hombre. No llega ya. No, no llega ahí, ahí no llega. No, no acepta. Está bien, es su cláusula. Sí, claro. eh, él está dispuesto a hacer él. Sí. Pero no llega. ¡Oh, él está dispuesto a ser sí. tu artista en tu canal! Oye, sí. eso está súper bien. Sí. Y oh. se comparten las ganancias. y hagamos uno! ¿Tú no, te imaginas que un tipo pague 20? ¿Cuánto está, cuánto mm. vale la, 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 la suscripción? La suscripción. Eh, bueno, está en, en dependencia. Ya hice, hice una oferta a, el mes pasado. Mm. Donde por ese mes pagaste 8. Pero no, yo no pagué nada a Lili, no, no, yo no pagué a, a Lili. <laughs> en ese todo. mes se pagó ocho, pero sí. el mes siguiente ya es de veinticinco y de treinta incluso. O Así sea, que lecciones. tenemos que aprovechar. Que Quiere te, decir que no que todo el mundo tiene la misma tasa de pago en las suscripciones ni eh, por cada mes, ¿ves? Es de Hay, acuerdo al contenido del mes. Exacto. Varía mucho. sí, hey, estás buscando? Varía mucho. E incluso las personas a veces <laughs> compran por tres meses, por seis meses, por un año las suscripciones. ¿Sí? Aquí me la estoy la pensando, a ver si Laura un olifán a Maciel. Mire, piénsate no, lo que el posteo no cuando un hombre pague tanto. 25 pesos, me ve a mí. No, pero solamente... Laura que me discute cuando vamos a hacer el amor, Laura me discute. Que, pena que te no suscriba me... qué no quiere decir tengo. que tengas eh, acceso a todo mi contenido. A ver, me suscribí hoy. Solo ves cómo? lo que te está tengo posteado. Te tengo que escribir ahora, lista y estás dispuesta, estás trabajando hoy, ¿cómo se hace eso? No, tu suscripción es solo vas a ver lo que está posteado. En oh, mi, en porque mi, le ponen como un candadito No es que haya sí. entrado, pero lo he visto En, en el negro me han enseñado como, como, como tú sabes De, de Olifán y de suscripciones Y, ca y el candadito, y no habíamos hablado De esto antes, yo hice el guión de hoy Con las preguntas de mí no me hablaron del candadito me quedo frío. Eso fue porque te voy a decir algo también. Pero que, Recuerda des, que sus amistades tienen tarjetas que no están ancladas a tu cuenta. Tú, yo Entonces, sé que tú, yo sé que tú, Él mire, se puede suscribir. El Moreno, el, Moreno, el Moreno. Ernesto y todos los demás tienen tarjetitas No, si y Leinier le le también. Todo el mundo tiene tarjetas. Yo nunca te juro que he entrado a OnlyFans tweet. Pero tienes que hablar No, no. ¡Rigo! ¡Rigo! qué que hablas de tu vida privada. Cállate. Mira ya, ya cállate ya. Porque hoy te toca reunión a las cinco. No no, no. Te dije que los temas aquí no influyen sí, en la deja, casa. Déjate. deja Lili. ¿Qué Lili. yo iba a decir eh, dando el OnlyFans. Lili. Aquí ahora mismo va a pasar aquí en OnlyFans producción se puede poner OnlyFans de, de Lili producción producción producción. Se puede poner el OnlyFans el de, el OnlyFan de Lili? Lili para que todo Igual, el que esté viendo. no debe tener enlazado a su Instagram. Bueno verdaderamente mi mi OnlyFans está el link en mi en mi cuenta de Instagram. Ok. Mi, va a salir mi cuenta aquí de Instagram. Instagram es tu Lili. ¿Tú, Lili? Tú, guión bajo, Lili, oficial. Y ahí está, en y el ahí link OnlyFans. Ahí, ahí pueden encontrar mi, mi cuenta de Instagram y va a estar el link de mi OnlyFans. Ahora, Lili, para, para hacer una pregunta, eh, tú sabes, porque normalmente las voceras eh, buscan más dinero que cualquier otro Dijo que trabajador. le gusta que le digan stripper, no vocera. Eh, no, no te preocupes. Es que se me, tú, o sea, Estamos yo, entre cubanos. Sí, se me <laughs> imagina tú. Eh, yeah. Tú has cogido ese dinero para invertirlo en ti o en algo que tienes que tu trabajo. Sí. Bueno, todas las bailarinas invierten para su trabajo. No, no, es no para. Yo, no, yo, ah, okay. Bueno, el me, el Oye, habló, mi pregunta es esa, tú haz la sí. tuya después. ¿Qué cosa con que interrumpa? Sí, hacer. Su pregunta. <laughs> Está nervioso. Verdaderamente todas las bailarinas tienen que invertir para su trabajo. En vestuario, zapatos, maquillaje, eh. Físicamente, incluso operaciones. Ay, que eso cómo es como sí, decir, tienes que invertir en. Algo? Tienes que invertir para para porque tú, tú trabajas con una imagen, ¿entiendes? Entonces, si te quieres sentir cómodo. ¿Estás operado? ¿Estás operado? Sí, tengo. ¿Qué cirugía? tienes? Un equipo si, 360. Si tú, la, si tú te y das cuenta, tú le, la, la corta, ella está hablando y tú la Ojo, cortas y le metes otra pregunta. No tengo hecho vivir. ¿Quién? No tengo Sus nalgas son tuyas, sus nalgas son de ellas. Sus nalgas son de ellas. Son mías. Los sí. senos. Porque muchas personas me preguntan: tú te hiciste BBL y uh -huh. yo no lo he hecho. ¿Solo, ¿sí? una lipo. Me hice nalga. Solo me hice una LiPo 360 y los senos. Ah, no me di cuenta el día que, que fuimos. <laughs> Ay, ya cállate. <laughs> lo demás es natural, ya. No voy a decir okay. más. Eh, yo, yo, yo me fui con la pregunta del flaco. ¿No has pensado como que ya decir, bueno, voy a bailar, qué sé yo, bum, voy a hacer un dinero, me retiro y hago un business? ¿O sí. has pensado dedicarle bastante tiempo al. No. Puedes comprarte una buena. Una Cuando buena. yo llegué a este país, yo me propuse cinco años como stripper. Llevas dos, te quedan tres sí. elaborables. Esos cinco años para lograr algo mucho más grande, De donde yo no sea una trabajadora, yo Jefa. sea. Me encanta como piensa sí. Lili. Un aplauso para Lili, sí. que está buscando es dona, cualquier tío. cantidad de dólares. Bueno, te puedes comprar una cadena de oro acá en la bolsa, debería, ¿sabes? Una buena mira. inversión. Una buena Lili, inversión. Con la gente la te hacen envío a Estados Unidos. Mira, debería mandarte a hacer tu nombre, tu nombre? Lili. Tu Lili. Con, diamante, ¿Con diamantes claro. que espera para que la gente Tal vez lo haga, pero para mi hija. Ah, mira. Ah, okay, sí, para niños ¿tienes, ¿tienes, Tienes niños. Tiene que ser con la sí. bolsa. Soy mamá y soy mamá de dos niñas. ¿Están aquí o están en, están en Cuba? Están en Cuba. Proceso. ¿Están en proceso de traer la paga? Sí. No, Usted quedan tres años laborables. Sí. Y, <laughs> y, y quiere decir que vas, vas bien, tú que ya con dos años y dices, bueno, voy a lograr lo que. Lo que a, estoy buscando. A, Al quinto año sí, te voy a quitar, voy a pedir prórroga. A veces me he sentido hasta frustrada. Me he sentido mal porque he dicho, no he logrado uh -huh. lo que quiero en estos dos años. Pero si yo miro a cómo yo llegué, a cómo estoy, he logrado mucho. En, esto, en el transcurso de estos dos años, que ha sido adaptación sí. a este país. ¿Qué, qué, qué, adaptarse? Que ha sido depresión, porque dejó exacto, hijos atrás y eso exacto. es duro. Ha sido muy duro para mí, ya que no tengo ni a un primo en este país. No tengo a nadie, estoy sola en este país desde que llegué. A nadie. No soy de muchos amigos. De por sí soy de poquitos. Es lo mejor, mejor. que hace. Mira, si tener esto lo que es, mira, bulla, sí, tener a esta y Eso es lo, lo que queda, mejor que podría hacer una bailarina. No tener no amigos. Tener Porque te regatean hoy, déjame bailar en 10. Dentro del club. Estás hablando de amigas. Yo tengo ah. compañeras. No he tenido problemas con ninguna bailarina. ¿Tengo otra pregunta. Pero tengo compañeras. Ven acá, no hay, co el, eh, ¿hay competencia entre ustedes? Para dentro. mí no hay ninguna. ¡Oh! No anda, es de las la eh, la Mira, ¿a ¿qué me baso? No es que no hayan mujeres lindas, las hay sí. más lindas y todo está también en el gusto del, del, cliente. del cliente, verdaderamente. Las hay más lindas, las hay más altas, pelos largos, rubias, trigueñas, pelos rojos. Todo tipo de variedad de mujer. No sé, el día que club. fui no me fijé mucho, estaba nada más mirando pero a mi tú solo Pero tú solo, solo me viste a mí. No, yo te vi eso. a ti porque me llevó él de casualidad. problemas de tenía ojos para mí. Pelo corto, mi pelo, pelo corto, resalté, resalté. No, y tiene tatuaje y tiene tatuaje. Ya dijiste que no, no tienes competencia, no. Oh, ok, no, no dije no tienes competencia. No sientes que hay competencia entre las. La, no lo veo las que sin. han trabajado contigo, no. pero en algún punto has tenido eh, roce con alguna compañera de trabajo, de ese cliente es mío, o, o algún, algún eh, desavenencia, no sé, algún todo ese tipo de situaciones se ven a diario, o sea, existen, sí claro, sí, sí existen y no van a dejar de existir, no claro que no, y sientes que, bueno, es, queremos que saber es por cómo un es problema, problema de inseguridad, de no, es te... algo que, elaborar. algo que a mí me gustaría ah. Que es con al respecto a tu pregunta, decirle a, a muchas bailarinas, okay. muchas van a opinar eh, Esa es su cámara. mal, muchas van a opinar bien, pero les voy a decir algo: ningún cliente es de ninguna bailarina. El cliente que quiera irla a ver a usted va a ir por ti y no se va a ir con nadie. Cuando tú ves al cliente que se gira por otra, apártese usted y búscase a otro, porque claro. no es tuyo. Es una mujer segura. No, estoy ella mujer es súper segura. Eso me gusta mucho de ella. Muchas la creemos que comparte conmigo es mío. Tú no puedes meterte. No, estás equivocado. E incluso muchos clientes se aburren de estar con la misma persona, compartir con la misma persona. Y lo que buscan es compartir todos los días con una nueva. ¿Entiendes? Y muchas decimos, no, porque es mío. Y te buscas problemas con tus compañeras. Que no debería ser porque es tu lugar de trabajo. Y tienes que verlo obligado todo el día, la noche. Sí, exacto. Y en cuera, que venga gente. ¿Para qué? ¿Para qué buscarte esos problemas? Pero hay mujeres y mujeres. Sí, claro. Tú eres más... Todo tú, tipo tú, de tú, tú sabes lo que tú das Cuando tú sigo, que asegura, la que estás segura, Verdaderamente no yo, no sí, yo no me hago problemas por clientes. Yo no me hago problemas por clientes. Por lo mismo, yo nunca he tenido problemas con bailarinas. ¿Por qué? Porque yo sé mi lugar. Si esta noche no es contigo, esta noche es con otro. Pero en una noche entran muchas personas al club. ¿Crees que voy a pelear por uno? No, y si entra uno como Eduardo, que es... Soy... No es mi marido el que está entrando al club, así que no me importa. No te importa. Claro, sí. No sí. me importa. Sí. Yo comparto con otro. Hey, ella deja bastante claro que su vida laboral es independiente a su vida personal. De la... Flaco, ¿cuál es la mejor manera de seguir disfrutando de este podcast serie? Mapi, con una pizza de palenque, viva en Jayalía, en Kenda, en el sabor, mira eso, mi amigo, no, no, Mira, no es lo mismo verlo con un pan que con una pizza de palenque y un batido, ¿eh? No es lo mismo. No es lo mismo. Así que sigue sí. disfrutando el video y con tu pizza de palenque. ¿En algún punto en tu vida personal te has topado? En un punto incómodo con un cliente que, que te haya hecho, no sé, sentir mal o un comentario. Uno las o malgadas. Nunca se las malgadas ahorita. Sí, pero eso fue en el trabajo. Yo digo, ya fuera del trabajo. Ah, quizás con un cliente en bueno, Un cliente, su esposo, tal vez ella esté compartiendo con su esposo y un cliente la vaya a abordar. ¿Pueden, ¿Se pueden dar ese tipo de cosas? Tuve alguna experiencia así, pero más bien fue graciosa. Ok. Fue chistosa. Cuéntanos. Porque yo no soy de muchos problemas, como ya te digo, ni tan siquiera en las relaciones en mi relación. En lo personal. Pero tuve una experiencia en, en un supermercado donde andaba con mi esposo, yo de mano, y me tropiezo a una persona que frecuenta mi trabajo y la persona se puso nerviosa. Y tan nerviosa que no, no sabía como que qué hacer, como para dónde coger, ni, ni si cruzarme por la derecha o cruzarme por la izquierda, que incluso mi pareja me dice... Este se tiene algo raro. Eh, ¿Qué le pasa a esta persona? Sí, claro, es muy incómodo. Es como que él dijo: déjame que no se den cuenta, que no se den cuenta, yo conozco del pan. Exacto, lo conozco yo. Sí, sí lo va a mi trabajo. Y se ahí. puso nerviosa, pero ¿y por qué? Ah, bueno. Sí, claro, es así. Y ven acá, eh, para, para aclararle a la gente que a tu trabajo va todo tipo de personas. Claro. ¿Con qué persona te has topado? Tú sabes, un ejemplo, un médico, eh, tú sabes. No, empresario. mi trabajo. Muchas personas dicen y hablan del cubano. Bueno, yo les voy a decir algo. Mi trabajo va cubano, americanos, mexicanos, hondureños, va todo tipo de personas, no solamente el cubano. Van abogados, van personas médicos. Van ustedes. No, a ver, fuimos un día. Fuimos un día. No bueno, no importa, pero. Es un lugar la donde puedes bueno, va, visitan vamos, todo, vamos, todo a tipo de personas. Verdaderamente. Es algo. Es natural, es un lugar como normal. Otro cualquiera. Te has topado, normal. Te has topado con algún cliente que tú estás conversando y tú lo veas, un ejemplo, un cliente normal. Y ¿Normal? ¿A qué le llamas tú? Aquí te normal. ¿qué? Un cliente normal, un ejemplo, eh, yo, Miguelín, tú sabes, normal. Pero tú eres normal. Sí. Pero es que cualquier sí. cliente es no, normal. Pe, para no, para pela, et, no, no, no. Te vamos a, a hablar. Bueno, si no, dale. No, si no termino nada <laughs> eso, imagínate. Y cuando tú estás hablando con el tipo, el tipo como que te quiere impresionar. ¿tú ¿Sabes cómo? Sí sí, sí, sí. Y cuando tú vienes a ver que tú mires, tú dices. ¿Sabes? Es millonario. ¿Sabes? Millonario no ser una persona normal porque si no fuera Baby Loring. No, no yo -loring. sí me he encontrado ay, ay. con personas que, que tienen mucha plata. ¿Sabe? ¿Te has tomado algún millonario? Sí. ¿Cómo Pero son las personas más sencillas. Sí. ¿eh? E incluso no cambian el dinero para tirarlo. Sí. Te lo dan. Te lo dan directo. Te lo dan. Te No te hacen el dominó que hace... Claro, no es como el flaco. Exacto. Los... Sí. como el, te invitan como el flaco un trago que puedes compartir, tú puedes beberte un agua incluso con la persona y no, no son esta persona así que lo sí, expresa que de esta forma una exacto. es una persona que te da la plata directamente a ti no usa el billete de a uno tampoco Oye, ya voy a empezar a usar el billete a uno ¿eh? exacto y lo otro es no te hacen estar te dos pasa? horas tres horas expenso a que al final no te quieran dar nada no sí. desde un inicio te dicen quiero estar una hora contigo aquí compartir conversar quiero relajarme un poco toma esto ya, tú Quédate. estás confiada, dos ¿Tú horas. Tú estás aquí? segura de que tu tiempo no va a ser perdido. ¿Entiendes? Sí. Que tú no vas a estar perdiendo tu tiempo ahí. Porque yo te puedo llamar a ti si yo voy, un ejemplo, te puedo llamar y te puedo decir: Ven, comparte conmigo. Y, por ejemplo, pasaron dos horas y te puedo, por ejemplo, ejemplo que te puedo dar 20 dólares. 20 pesos. ¿Qué es eso? Cuéntame, ¿qué ya. es eso, Dios mío? Me Eso es malo, ¿no? Obvio claro, que es malo. estás perdiendo tiempo. Los 20 y tú eso ¿Cómo solo? voy a ir a mi trabajo por 20 dólares? ella cambia tiempo por dinero. Sí. Mira, el día que yo vaya a tu trabajo, voy a pagar tu trabajo. El día que tú vengas al mío, valora el mío y paga mi trabajo. Pero cuando nosotros vayamos, nos puede hacer un descuento. <laughs> y te has regateado. <laughs> te has regateado. hoy. déjame sí, te sí, te sí. el bailecito en Los bailes, los bailes, baile, los bailes, por ejemplo. Son 25 dólares. Ajá. Oye, no hay, un, no hay un... Una rebajita. Una rebajita ahí. Para ajá, mí. ajá. El cuándo siempre regateando. que... Eh. Que no sé qué, déjamelo en 20, ah, perdón. Me parece visualizado no pidiendo un primario. Llego ahí de Moreno diciendo, oye, vamos a ganar esto por 5 pesos. Eh, sí, es como que, no, ojo, te voy a decir algo que me pasó. Paso un día por, por el lado de una mesa donde estaba un cliente y me dice, hola, no sé qué, y me da 5 dólares. Le digo, ay, muchas gracias por sus 5 dólares. Y me no, dame el vuelto. Ay, Dios. Y yo, ¿cómo que el vuelto? ¿Cuánto cobro aquí? Le dijiste, ¿no? Dice, no, dame 4 pesos. Y quédate con un, con un dólar. Yo le dije, ¿en serio? No. Sí, en serio. ¿Y se lo cambiaste? Yo me sí, doy los cinco, cinco pesos. ¿Qué no, tiene que va a que... hacer? Tiene que dárselo. Uno a no, uno. No, no. Me voy a ofender, lo voy a maltratar, lo no, voy un a... Dólar, no, un yo sí. no. es mi persona. No, pero de seguro los cinco pesos lo iba a estirar hasta eh, claro, la mañana. Pobrecito. ¿Entiende la Hay con, gente que va corto también. Con su cerveza sabes. y quería sí. darle un dólar a cada una. Sí, Me imagino. ¿Y qué piensas de esas personas que van a los clubs? no no tiran ni un dólar se toman dos cervecitas y miran a todas las mujeres porque los vi el día que fui yo decía pero qué hacen estos aquí sentados mirando no les dan ni una propina a las muchachas que eso eh, ahí sí voy a decir que el flaco sí es muy cumplidor con eso porque <laughs> sí cambió todo el dinero que <laughs> llevaba me pidió el salario que yo tenía que pagar al otro día y se lo metió esa bueno noche a mí me ayudó ahí. me ayudó sí, ustedes bueno. me ayudaron así que eh, pero bueno yo me quedé con eso porque yo vi que en la mesa de al lado habían eh, muchachos que estaban tomando pero no se acercaban ni siquiera y eran las miraban a todas pero no daban algún ni... consejo para esa gente que van ahí a comerse un museo a mirar nada más mira este tema lo quería hablar y bueno. menos mal que me ¿Viste? me dieron y me preguntaron ya. Ok, que mira Está el cliente que va y se toma una cerveza y no te da un dólar. Pero está el chulo que va al go -go, al club que tiene a su mujer en otro club trabajando. Con permiso, van ahí. Van a ir. <laughs> <van> con permiso. <laughs> no sé, Ay, no nada. les pregunto. El abogado. De te <laughs> voy a esperar en tal lugar. Tomamos una cervecita en lo que tú termines de trabajar. Oh, Papi, está bien. Ojo. Oh, oh. Estás también haciendo bulto. Si tú no vas a ayudar a las bailarinas, sabiendo, no sabiendo porque tiene una mujer bailarina. No, porque, porque. No vayas coño, al club. No, porque ahí es donde viene regaños regaño de la no, mujer. Es que, no, no no, coño, no, no. yo me mato trabajando para darte dinero ah, y tú ¿te gustaría otro que tu baño no tiene no Te gustaría que tu mujer está en otro club luchando igual su propina, que no le den. Y tú estés por tú ahí. estás yendo al mío y no me estás ayudando. Y tu mujer trabaja en eso y tú sabes y sabes claro, lo que es además, lo importante que es hacer, no me pongan a estar tirando los No, pero que no son tuyos Otra cosa. ¿Otra cosa? Y no vas a darle dinero a las muchachas, es su trabajo, están viviendo de eso, si no váyase a una Bueno, Vete a, a tirar golos. Bueno, ¿eh? palmado. No, bueno, vaya. que estás palma, no vayas. vayas. Oh, pero, pero coño, yo quiero ir. No, no Porque donde hay un cartel que me di en la puerta del club y Si estás palmado, no entra. Mira, <laughs> bueno, pero bueno, siempre es para ver bailarín y a ver, sale y el otro cliente, el que llega al gogón, al club. Y mío? cambia 100 <laughs> o 200 dólares, billetitos a uno, lo pone encima lo de la mesa, se pasan una hora y se van y se meten el dinero en el bolsillo. Ah, no, ese no es el amigo mío. Dios mío para pues que pues el club cambias dinero es como para demostrar algo a alguien no ese sí. hizo un video en TikTok lo subió a la historia Sí, lo veo en su historia veo que incluso postean que tienen plata encima de sí, la mesa una botella ya. porque se van para su VIP y no dieron un dinero el no dieron un dólar Kevin Kevin lo hace Kevin con un dólar se echó cinco canciones Kevin no no no, no. si hay una gente que en, el, en los tiempos que iba a los juegos no botaba eso. el dinero Era Eduardo. Es Eduardo no sí. hagas eso no Ay, hagas eso y para pa que tú veas yo, yo he ido yo pila Mira el día que tú que el día que te ganaste los 3 mil no no fue de este qué fue porque este no, gastó un año. americano, gracias a Dios. <laughs> ah, mira, yo he, ido, yo he ido... Una mochila llena de billetes, trae no, Bueno, de... tú me has visto en el... El más el, feliz en, del mundo. En, en, en el club, una iba Sí, antes, antes de... Antes de en el mundo. Cristo. O sea, o sea, la semana pasada seguro. Cuando yo estaba en el mundo. Oye, y yo antes de mi vida hice un privado. ¿Y te hace café? No, no. Nunca. No, 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 pero eso no yo quiere tirar, decir... ¿sabes? No, te digo. Porque, porque hay gente que coge, cambia, cam ejemplo, 200 pesos y dicen, a ver, para yo tirarlo en el stay 200. Sí, porque tiene que sacar tu baile. Yo hago un baile y le doy el dinero a la muchacha directo. ¿Entiende? Okay, yo sí, nunca, perfecto. nunca hice un privado. Yo tiraba el dinero en el estate, ¿sabes? Mm. O le decía a dos muchachas, yo iba siempre con, con alguien, le decía ejemplo con Kevin suelto el hombre Oye, mira todo, muchacha, mira para que me le bailen a él tú me estás hablando de tu experiencia No <laughs> <Eso risa> Kevin, Kevin tiene mujeres en Cuba no pero fue un ejemplo que puse tu yo, experiencia yo decía, bailenle a él fíjate bailenle a él y yo tiraba el dinero sí claro ¿tú pues, sabes? sí porque yo es solidario no, es un gosero solidario no importa de la forma que tú ayudes a la bailarina sí. no importa me refiero a que tú no la ayudes. Exacto, que vayas y no y Ella te hagas el baile directo a ti, se lo haga a un amigo tuyo, lo haga en el privado, lo haga en el stage, donde lo haga, ayúdala. ¿Entiende? Lo que a mí me molesta es Ay, bueno. que no ayuden, que vayan, cambien dinero o saben que tienen dinero y no ayudan. No quiere decir de que toda la bailarina te agraden y a todas tú les tengas que dar dinero, pero ojo, es un club donde hay mujeres que se están sacrificando, que están haciendo su trabajo, donde sí. invierten en su trabajo. Y tú estás yendo a mirar de gratis. Y ahora una pregunta que, no, me que, el corazón, que se me viene. Y ahora voy para allá hoy a ayudar. Y ahora una pregunta... Que no Me lleva. Y ve acá <laughs> una Lili, pregunta ahora. Sí, no, porque Lili, ahora no, hay no, muchos juego. Hay mucho juego que la gente... Lo, la hay gente que va a fiestar. ¿Sabes? Que Ahora, sí. aquí en Miami hay muchos juegos que la gente va a fiestar que la gente no va a tirar okay. dinero. Okay. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Me imagino que se puede hacer lo mismo en el tuyo, ejemplo que te pongo. Si sí. yo quiero ir con, mi, con cuatro amistades y quiero comprar una botella. Ponte de y no, no me. quiero tirar dinero. ¿Sabes? Yo voy a tomarme mi botella, escuchar un poco de música y ahí irme para mi casa. Bueno, pero eh, Mira, no, tú estás en todo tu derecho queda? de hacerlo. No. E incluso tú puedes ir. Y sentarte tranquilo y compartir con tus amistades y demás. Pero no es lo correcto. Sí, claro. Estamos hablando de, de un club. club donde hay strippers, donde hay bailarinas, donde... Oye, Vamos que va a y no trabajar. tira de un descarado creo claro, que otro. a exacto. mirar. Oye, Tú va para otro lado, no se, tú ha, tomado mucho, tiro, se ha tomado digo, mucho. Se ha tomado mucho el club, tirabas. los okay. clubs, para compartir con Entiendo, amistades. qué es lo que pasa ahora. Hay una pila de ir, que lo que haciendo para fiesta. Puedes no ir, pero ir sé consciente. Sí, pero sé consciente. me estás partiendo la palilla y voy a tirar. Sé consciente que hay una bailarina. Ojo, tú ves 30 bailarinas, pero hay una bailarina que destacó más que la otra y a ti te llamó la atención, a ti, a tu esposa, a tus amistades. Por favor, dale una propina a esa, aunque sea esa. Es que yo pienso que muchas personas creen que, que ellas están ahí. Tú no así las mismas no te van a empezar a descargar una pila de bailarina. ¡Gilly me, claro. me representa! No, no. representa. Claro. Yo las estoy defendiendo. Ahí está. Ojo, yo defiendo ahí está. a todos no, los bailarinas porque nuestro trabajo. trabajo tiene que ser valorado. Nosotras trabajamos por propina. A nosotras sí. nadie de aquí nos voy paga. Para el... a. Sí, yo sé. A, 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 a sumarme. Sí, no, no, voy no, para el lugar a sumarme a la causa. De Hay que darle, acá con Nosotras otro. invertimos en nuestra imagen. Está la que está recién llegadita. No importa. Darle seis meses que esa mujer va. va. Sí. Invertir en ella? Acá, Mira, cuando, tú te, cuando tú estás en el estate y, y, y te tiran dinero, yo veo que hay seguridad o gente que, que tienen para... Te recogen eso, tu dinero. Te recogen el dinero. Hay que darle algún porciento o algo. No es obligado. No es obligado. Pero es... Algo... Están trabajando igual. Exacto. Que como estaba hablando tú, lo si ayudas... Tú me tiraste 200 dólares. ¿Qué me pesa a mí darte 10 pesos? 10 pesos, 8 dólares, no claro, sé, 3 sí. dólares. Dios mío, cada uno pone su granito y esa persona se va feliz para su casa. Sí, es claro. como con nosotros. Es que están trabajando igual cada persona se pone su granito y nosotros nos vamos contentas para nuestra casa no ¿vale? y se va contento todo el mundo pero claro. el problema yo. es que da uno pero el otro no da sí. entonces no podemos imaginar. Usted tenga que dar, no sea tan descaro, ahí va a los juguetes a mirarse. A los sí. clubes nocturnos donde hayan bailarinas exóticas, bailarinas que hacen su trabajo, por favor. De con algo. plata. Acá. Vayan con plata y cuando se le acaben la plata, váyense, pues, No, vayan como este que váyanse. la pide dame lo que tengas ahí que yo me la meto. ¿Te ha, ¿Te ha pasado que has ido un día a trabajar y has virado para tu casa sin dinero? Nunca. Ni cuando Pero llegaste. sí regresé una vez con 60 dólares. Ese, ese Es el más sí, malo que está eso Es un malo. día perdido, 60 dólares un día perdido. Es una pérdida completamente. si sí, el tiempo, claro. Eh. Sí, cuento gasolina, eh, o transporte, o Uber, sí. o cuento tiempo. O lo, o lo que te quieras comer, lo que tienes que comer. Alimento, todo, verdaderamente. Sí, no, eh, Pero bueno. Gloria, fue una sola vez, ¿no? Y ahí remontaste. Sí, una sola vez. Ok, oye, eh, ¿dónde pueden verte todo el que quiera verte? Porque voy a mí que hay gente habiendo ahora mismo que ya está metida en OnlyFans. Sí, que suscribirse. Suscribiéndose, yeah. Muy Que están importante. suscribiéndose yo cuando termine aquí. Voy a seguirlo recomendando para que te vayas <laughs> a suscriba a la gente. O le vas a pedir la tarjeta a alguien de la Yo voy a pedir la tarjeta a porque Lili es de la casa. Aparte, cuando vayamos nos hace oferta. No, yo me el voy baile a... a 15. Yo me voy a y el suscribir. Prio a 8. Mira, yo me voy a suscribir hoy para ayudar a Lili. Yo lo voy a hacer hoy. Para Qué ayudar bien. a Lili. Lili, yo no porque... te puedo decir lo mismo, eh, yo no eso... tengo ni tarjeta. ¿Viste? No, pero tú, tú sí la pides prestada. No me hagas que tú ah. lo pasas por cachup. Mírame. Julieta, mira esto. No, ya a ¿dónde pueden no. verte? Los que están viendo ahora mismo, ¿dónde pueden verte bailar? Bueno. Dilo al final aquí. Yo bailo en el Velas Cabaret. Ahí me pueden encontrar físicamente. No y... le regate a Lili. No, no. No, Si la BD le propina. Mi trabajo tiene que ser bien valorado, por favor. no, porque no la... le pongo normal, pero no, no me no, le quieres. le vas a dar un buen Estoy servicio. Escúchame, le vas a dar un respetado. servicio de excelencia. Sí, yo porque me, fui testigo yo de yo eso. yo le garantizo que usted va a salir feliz. ¿Contento? Contento. Realizado hasta ¿Qué? la mesa. ¡No! Dios mío. Usted va a salir con la mejor opinión sobre el lugar, la marina y sobre ti. Así que todo. Y que es más, me... vas a volver a regresar. Y si no regresas por miedo. Okay. No, yo estoy loco por volver, ¿sabes? Porque no, no, bien, no me dejan. Todo el que quiera ver a Lili, vaya para Bellas Cabaret. Espero que le haya gustado sí. el programa, se haya reído, se haya aclarado alguna duda ¿Te sentiste bien? Porque te vi defendiendo, claro. tú sabes, a las tuyas Ay, claro y echándola sí. bien. Porque el que vaya, ¿verdad que tiene que.? Yo defiendo a mi gente. Yo no le tiro a mi gente. Ok. Es lo mismo que digo yo. Ok, pero este... <laughs> no Pero importa. tu gente, tu gente y la no importa ella. la diferencia entre las mujeres, no importa la que lleve tiempo, la que no lleve, la mayor, la menor, no importa. Para mí todas son muy iguales. Ya, qué bonito. Más partido el alma, voy a sumarme a la causa a ayudar a las jovenceras. Quizá vaya para algo después de esto, a la que... stripper. A la stripper, espero que les haya gustado el programa, eh, los esperamos en el próximo capítulo. Y suscríbanse, suscríbanse a Suscríbanse al canal, siga a todo el que está acá, siga a la flaca, siga a Lili, siga a Laurita. Suscríbase sí. al OnlyFans de Lili. En primer... Instagram, tu Lili. Tu Lili. oficial no, Y te... ahí va a estar el OnlyFans Lo ponemos en el programa, tranquilo. no das no da, algo si alguien te va para allá. Así que nada, <laughs> los queremos mucho. Una comisión, una, una comisión. Como que te vas a dar dinero ahí. Ay, mira, vi como que con los miles te tienen. Estoy regateando. Lili, dame el baile 15 pesos. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo episodio. Rico de la. vida ay, frito lata. los me pues mi el no de vida, que hago empezar de la vida.